Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con otro capítulo más de Skyrim. Y acaba de ocurrir algo extraño aquí. ¡Oh! ¡El tío ya no está! ¿Qué? El caso es que... ¿Podrías encantar mi espada? No, no puedo. El caso es que salía de casa, tío, y... Y venía para aquí y han aparecido como unos vampiros, supuestamente, porque la gente se ha puesto a gritar vampiro. Y han atacado a este tipo que se llama Bril, tío. Y lleva, no sé, como que, no sé. Y luego a un mensajero que venía corriendo de allí, de los capas de la tormenta, tío. Lo mataron y quedó aquí tirado, tío. Y no había ningún vampiro. Igual lo decían por mí, pero no sé por qué han matado a este tío y... ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Este tío siempre me cuesta lo mismo, macho. Pues lo que os digo, no sé, ha pasado una cosa extraña. Bueno, he estado vendiendo un poquitín y dejando algunas cosillas y tal. Nada de peso, vamos, pues lo de siempre, más o menos. Tengo muchísimas pociones que ya iré dejando. He ido dejando algunas pociones y vendiendo otras. Y bueno, he vendido por lo que llevaba y tal, ¿no? Y bueno, he dejado algunas cositas y tal, ¿no? Así que nos vamos a ir a... Un momentito. Esto lo quitamos, correcto. Las primeras lecciones. Y nos vamos a ir ahí al colegio de Hibernalia. Vamos a empezar con el colegio de Hibernalia. A ver qué tal, hombre. Tengo muchas ganas ya de hacer esta facción. Y ya, bueno, nos quitamos las facciones principales, ¿no? No soy muy partidaria del sol, pero incluso lo prefiero a esto. ¿Qué prefieres, el sol a esto? Bueno, ya normal, sangre fría, fíjate tú. Se queda tiesa la pobre. Oh, se nos abre para nosotros. Estoy trabajando en una investigación muy importante. Un momento. Me temo que la naturaleza exacta de mi investigación es un secreto. Bueno, pero es realmente muy vamos a... Luego ya hablaremos, ya tendremos tiempo de hablar con esta gente. Porque venden bastantes... ¿cómo se dice? Libros de grimorios. Bastantes grimorios, entonces. Te doy la bienvenida al colegio. Me han dicho que venga a verte. Más alumnos nuevos. Me sorprende cuántos habéis venido por aquí últimamente. Bueno, lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Vale, me han dado ropa de aquí, claro. Ahora, claro, las misiones de aquí son de mago, ¿no? Me gustaría echar un vistazo. Vamos a hacer... Fantástico. ¿Todo bien? Sígueme, por favor, y no te alejes mucho. El colegio de Hibernalia lleva siendo Skyrim, del que tanto he oído hablar. Serana, no seas mal educada. El lugar más destacado del colegio es el Salón de los Elementos. Es nuestro auditorio principal para lecciones, sesiones prácticas y asambleas generales. El Arcaneum está sobre los salones, bajo las dependencias del Archimago. Aunque técnicamente es el Archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos hablar con calma. Venga, yo voy detrás de ella así, ¿no? Andando, ahí, ahí. Buen ritmo. Venga, vete hablándome de algo, chiquilla. No me va contando nada. Mira, mira. Creo que el colegio ya necesita un cambio de líderes. Tienes cara de mala hostia, muchacha. Esta, si no me equivoco, es la de las magias de cura, ¿no? Nuestros miembros más recientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro, porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. Vale, pues para adentro, ¿no?
Ahora te mostraré tus aposentos. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Este será tu espacio. Uh-huh. Esta cama y esta mesa son para ti. Te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros. Claro, hombre. Regresemos al Salón de los Elementos, donde se reúne la mayoría de los miembros para lecciones y sesiones de estudio. Muy bien. Déjame pasar, gracias. Vale, ¿eh? Vale, correcto. Esto lo puedo coger, sí, son ingredientes. Regreso, ¿no? Esta es la zona mía. Vamos a ir entrando con ella, ¿no? Al comienzo, tu profesor será Tolfir, uno de nuestros hechiceros más apreciados. El buen Tolfir. Qué bueno, tío. ¡Ajá! ¡Atajé! Vale, ¿y ahora dónde vamos? Vamos para allá, ¿no? ¿No había otra puerta? ¿Aquella no? No, no... Ah, vale, vale. Es probable que Tolfir ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices. Entra, y si tienes algún problema, comunícaselo a uno de nuestros miembros. Correcto, estamos libres. Pobre Serana, lo pasa mal. A ver. Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida. O para años vida si tienes talento. Aquí tenemos que venir. Hostia, este tío, qué mal me caía. Hostia, F5, tío. F5. Vale, ya lo tenía. ¡Oh, qué rico! ¿Qué pasó, bobo? ¿Qué? ¿Me decías algo? ¿Eh? Dios, qué cara. Qué asco me da el tío este. Me da mucho asco el tío este. Te doy la bienvenida. ¿Oh? Acabamos de empezar. Por favor, quédate y presta atención. Vale. Como decía, lo primero que hay que comprender es que la magia... Un momento, vamos a ponernos atuendos, gente. A ver, tenemos que ponernos... Esas botas no las voy a poner, ni de palo. Esas botas que me han dado. Esta sí, y también la túnica, ¿no? Esto es, que me da más magia y regeneración y tal, ¿no? Su propia naturaleza así. Es volátil y peligrosa. Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo. Señor, creo que todos lo hemos entendido bien. No estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia. Por supuesto, querida, por supuesto. Ciertamente, todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente. Nadie lo pone en duda. De lo que hablo es del auténtico control, el dominio de la magia. Es algo que requiere años, si no décadas, de práctica y estudio. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Oh. Por favor, a esto me refiero exactamente. Hay que moderar ese entusiasmo. ¿Eh? Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? No sé muy bien qué pensar, creo que deberíamos aprender algo práctico. La seguridad debería ser lo más importante, yo creo... La seguridad, no sé, creo que deberíamos aprender algo práctico. Venga, algo práctico. No me digas. Claro, hombre. ¿Ves? También él está de acuerdo con nosotros. Estamos impacientes. ¿Por qué no nos enseñas algo? De acuerdo, tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. Continuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? Tengo un hechizo de custodia, pero nunca lo he usado, exactamente. Para eso es esta lección. Es el momento perfecto para probarlo. Vale, correcto. Ahora quédate ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia. Allá vamos. Vale, a ver, vamos a equiparnos con la custodia. No sé cuál es. Custodia.
Custodia inferior, ¿no? Así. Por favor, justo frente a mí. No quiero que nadie se ponga en medio. Vale, venga. Es como un escudo, ¿no? Que para cosas. Ahora, conjura el hechizo de custodia inferior. Para hechizos, etcétera. ¡Le doy ya! Debes mantener la custodia bien alta o esto no funcionará. ¿Bien alta? ¿Pero cómo quieres que la ponga? ¿Mirando para arriba? Serana. Hostia, Serana, chiquilla. Vas a chupar. Te va a prender fuego. ¡Ay, no! Bueno, creo que es un comienzo excelente. Me gustaría que todos siguieseis practicando las custodias, por favor. Creo que estamos preparados para comenzar. El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sartal, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Correcto. Sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Vale. Muchas gracias. Vale, vale, venga, pues... movimiento, ¿no? Completado, primeras lecciones, maravilloso. Nos dan la siguiente, iniciado este es uno de los en las entrañas de Sartal. Puedes recibir educación formal en las disciplinas mágicas. Skyrim no podría ser más diferente de Elsweer. ¡Qué bigotillo tiene! Creo que mis padres me reservaron una plaza en el colegio el mismo día en que nací. El colegio es como un bicho raro en Skyrim. La magia no está muy bien considerada por aquí. Oye, Serana es un poco lapa, ¿os dais cuenta, macho? Que cuando de repente te estás moviendo sin querer y te están empujando y miras para atrás y está Serana ahí, tras. A ver. También acabas de llegar aquí, ¿eh? Me preguntaba si no sería el único nórdico de este sitio, pero supongo que me pasé de ingenuo. ¿Que me pasé de ingenuo? ¿A qué te refieres por nórdico? Porque yo no soy un nórdico, muchacho. ¿Por qué no hay más nórdicos en el colegio? El resto de la familia. La mayoría desprecia la magia. Si no se trata de algo que puedas blandir sobre la cabeza para aplastar cráneos, los nórdicos no querrán saber nada de ello. Consideran la magia algo para elfos y otras razas más débiles. No te ofendas, claro. Para nada, lo considero una bendición. Mi familia estaba convencida de que venir aquí era una sentencia de muerte o algo aún peor. Tuve que insistir durante muchos años para que vieran que esta era mi vocación. Sabre sobre Ancano. Entonces, no voy a hablar con estos porque estos no me dan misiones, si no me equivoco. No lo sé, ¿eh? Bueno, venga, vamos. Vale, este va a hablar conmigo, ¿no? ¿No? Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida. O para varias vidas, si tienes... Este es el archimago, ¿no? Este nos dará luego su túnica, creo, o algo así. No sé. Metro Last Light, ¿eh? No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está un poco manchada. Oh, sí, Sabosaren. Venga, vámonos de aquí. Vamos a ir a Sartal, ¿no? Que era donde nos decían. A ver, mapa. Sartal, aquí es, tío. Y no he ido de... Bueno, vamos a viajar rápidamente a Hibernalia, ¿no? Y vamos desde Hibernalia. Tenemos que salir desde aquí para allá. No... Vale. Joder, aquí... La historia es que aquí no se ve una mierda, tío. Vale. Por aquí será... Vamos a ver. Sí. Mira, aquí tenemos la capilla de Azura. Coño, otra vez que pongo esto, tío. Que tendría que ir a hacerlo para conseguir la estrella, ¿no? Que es lo que quería yo. Pero bueno, ya miraremos más adelante. Bueno, venga, vamos a ir para allá. Vamos a pasar ahora por la estrella de Azura. O sea, uy, por la estrella. No jodas. ¡Dragón! ¡Tenemos dragón! ¡Vamos al lío! ¿Dónde está, no? Ahí estamos. No se ve una mierda aquí, tío. No se ve una mierda. Baja para aquí, baja. Madre mía, no se le ve, tío. Baja. Me pido de aquí. Si empieza la música, bajo. Si no, no. Venga, vámonos. Serana, ¿vienes con nosotros? Sí, correcto. Bueno, será que hay que tener cuidado que la podemos dejar atrás. Creo que podía subir por algún lateral de aquí, ¿no?
Madre mía, no se ve nada, tío. Nada, ¿eh? Nada. Se ve muy mal. Vale, tenemos aquí un... ¡Que viene, que viene, que viene! Vamos ahí, vamos ahí. Y esos, enemigos, enemigos. Guardia desde el alba, tú. ¿Estos qué quieren? Uy, 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 uy. Estos me están provocando, gente, me están provocando. Me provocáis, me provocáis. Os gusta cazar vampiros, ¿no? Ven aquí. Vamos, vamos, caza vampiros. ¿Algo más por ahí? No, ¿verdad? No tenemos nada más. Nada, fuera. Vamos a recuperar forma. Y a correr. Venga. La pena es que por aquí, por la nieve, no se ve casi nada, tío. Ballesta, ya tenemos, no hay problema. Bueno, vale. Guarditas del arba, ¿eh? Pues por ahí tengo que subir, ¿vale? Garras de oso, sí, la piel de oso, flecha de Palmer. ¡Ey, ey, ey, ey! Que aquí había más. Vale. ¡Hostia, este hacha, tío! Inflige daño adicional a los vampiros, ¡qué malditos! Igual si llevara un equipo de ellos, 68, fíjate, ¿eh? Armadura de la Guardia del Alba. Es mucho mejor que la que llevo yo de la otra, ¿no? Pero bueno, en fin. Tengo de la Guardia del Alba, tengo armadura de la Guardia del Alba guardada, si no me equivoco, en el castillo de Kolkiar, ¿no? O algo. Me parece. ¿Dónde murió el otro? Ah, eras tú. Vale, correcto. Vale. Subimos. Y nos vamos. Un trolete. Ven aquí. Mira, albóndiga. Me cago en la hostia. No sé si le habré llamado albóndiga más veces. Igual le he llamado albóndiga más veces. No lo sé, pero bueno. ¡Me cago en todo! ¡Sal de aquí! ¡Sal, sal, 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 sal! ¿Pero qué es esto, tú? Serana, ayuda. Mira, mira. Vale, correcto. Venga. Bueno, ahí tenemos uno de esos asquerosos, tío. No me gustan nada, tío. Los de escarcha esos. No me gustan. Me lo cruzo de morros, tío. Ah, que va detrás de la oveja. Hola. Serana. ¿Dónde está Serana, tío? ¿Serana? Serana, chiquilla, ¿dónde estás? No, Serana. ¿Dónde está Serana? Coño. No se ve una mierda, tío. No se ve. No se ve una mierda. Venga, vamos a. A ayudar aquí a Sombra, pero. De verdad, tío. Oh, qué bien, me dio almita. Almita, almita, almita. Vale. Vale, pero... No sé, Serana, tío, en serio. ¿Dónde ha quedado? Vale, vamos a bajar por aquí, ¿no? Te he oído, Serana. Ah, fuiste tú la que habló, ¿no? Maldita. Vamos. Acosador nocturno. Vampiro. Vamos a meterle ahí caña. Oh. Muy bien. Alma capturada, no veo nada. Vámonos de aquí. Nosotros continuamos para allá, que es para donde tenemos que ir, venga.
Ahí hay un troll pegándose con... con uno de escarcha, tío. No se ve nada, tío. Ah, no, es un... uno de estos de escarcha. ¿Dónde va? No lo sé, pero yo me vengo para aquí. ¿Mapa? Vale, por aquí. Correcto, es por aquí abajo, ¿no? Sartal, perfecto, maravilloso. Hombre, aquí está Tolftip, ¿no? Mírale. Vale, vale. Uy, perdón. Mierda, mierda. Por aquí para abajo, ¿no? Aquí es ahí abajo. A ver un momentito aquí. No puedo subir para arriba. Por aquí. Coño, coño. A ver si hay aquí algo. Mi sangre vampírica, ¿eh? Mira. Esto y esto. Y esto y esto. Y esto. Y esto y esto. Coño. Aguante para venderlo. Ahora ya está, venga, ahora sí, bajamos así. Tolftir, ¿estás ya ahí? No, aún está viniendo. Madre mía, qué vago es, tío. A ver, vamos a dar a la T. Esperamos una hora y a ver si... Oh, ¿Serana? ¿Será? ¡Oh! Yo siempre buscando a Seranilla, ¿eh? ¿Lol? 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 ¿Serana? Vaya, vaya la que acaba de hacer. Y aquí estamos. Todo listo, ¿entramos? Adelante. Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Por favor, no te alejes mientras estemos dentro. Debería de ser seguro, pero siempre es mejor andar con cautela. Mira, Serana. Siempre me decían que evitara estos tipos de ruinas. Ahora entiendo por qué. Da igual, hombre. Tú tira para adentro. Ya está, ¿no? Venga, para adentro. Correcto. Vale, las ruinas de Sartal. Mira, Seranilla lleva mi hachita de cristal, la china de cristal que le di. Vosotros ya sabéis, Sartal fue uno de los primeros asentamientos nórdicos en Skyrim. También era el más grande. Como consecuencia del saqueo de los elfos en la infame noche de lágrimas, no sabemos qué fue de Sartal. Pues lo sabremos, ¿no? A continuación. Esta es una oportunidad emocionante para nosotros. Idea de poder estudiar una civilización. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que podamos empezar? ¿Por qué no terminas de hablar y luego me hablas, chiquillo? No tengo más preguntas. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tiene importante este lugar? A ver qué tiene importante este lugar. Estamos especialmente interesados en la resistencia de los sellos mágicos que se colocaron en estas tumbas. Nunca habíamos visto algo semejante. Hasta la próxima. Es que... esto es mejor que quedarse sentados hablando de magia, ¿no te parece? De verdad, tío. Es que... es que... te lo juro que es que... Dios, le voy a hacer... esto es mejor que quedarse Dios, sentados hablando de magia, chiquilla, ¿no? Chiquilla, es que... es lo más grande que hay, de verdad. A ver, vamos a terminar de hablar con cuidado este. Cuidado por aquí, este lugar no es totalmente seguro. No tengo más preguntas. ¿Qué quieres que haga? Ah, sí. ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arniel Game? Es uno de nuestros eruditos. Trabaja aquí catalogando nuestros hallazgos. Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico que haya en las ruinas. Te valdrá con cualquier objeto encantado. La utilidad del encantamiento es irrelevante. Si encuentras algo, la clase podrá analizarlo. Vale. ¿Qué vais a hacer los demás? Brelina, cielo, ¿por qué no buscas conjuros de custodia? Cualquiera diseñado para mantener a la gente fuera. No interactúes con ellos, basta con que los identifiques. De acuerdo, todo el mundo. Andad con cuidado, pero divertíos. Vale, podemos continuar, ¿no? Venga, vamos. Serana, no te me pares por ahí a picar, ¿eh? Porque ya era lo que me faltaba, tío. Mira, mira. ¡Ey, ey, ey! Ah, vale, vale. Ahí bajan estos dos. El gato con botas y el Oddmoon. Venga. ¿Por ahí qué?
No tiene pinta de que se pueda abrir, ¿no? No, 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 quieto, quieto. ¿Por dónde es? ¿Hola? Ah, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Oh. ¡Eh, tonto! Te has quedado, se ha quedado bugueado ahí, el pobre. Ajá, ¿y por aquí a dónde voy? Ah, es por ahí por donde tengo que ir, un momento, entonces. ¿Qué hay aquí? Mira, este viene aquí a comer, el tío. Vamos a ver. ¡Contrólate! Vale, tranqui, hombre. Tranqui. No es para que me hables así, joder. Por aquí no hay nada, ¿eh? ¡No! Vale, pues nada, vamos a irnos de aquí. Por aquí. Tengo que hablar contigo, Arniel. Si encontramos algo útil aquí, es que no me lo voy a creer. Venga, Tolfi me ha enviado a... para ayudarte. Ah, sí, te recuerdo. ¿Vas a ayudarme? Uh-huh. Bien, bien, pero no te cargues mi trabajo. Solo he registrado una parte de esta sección. Tú... podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí. Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada. Vale, vale, vale. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Busca artefactos mágicos, 0 de 4. Hasta la próxima. Tenemos uno ahí detrás. Otro aquí. Un anillo. ¿Me cago en qué? ¿Qué? Que se me han cerrado las verjas. ¿Qué diablos ha sido ese estruendo? ¿Está todo en orden? Joder. No sé cómo salir. ¿Cómo diablos ha sucedido esto? Pues ya ves, a ver. Tiré el amuleto que había de la pared. ¿En serio? Correcto. Tal vez el amuleto sea importante. Puedes usarlo. Mira el otro, se pone allí tranquilo. Me cago en la madre que lo parió. Cuando salga te... No se preocupa por mí, tío. ¿Qué tengo que hacer? Me cago en todo, a ver, un momento. Usa el amuleto, vale, vale. Para escapar de la trampa. Objetos, tengo que coger el amuleto, ¿no? Atuendos. Amuleto de Sartal. Este, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eh? Algún tipo de resonancia. Tú y el muro. Debe de tener algo. Yo, me pregunto, ¿qué técnico puede tener los hechizos? Eres listo, Tolstir. Es listo. Ya, vamos a ver. Destrucción, ¿no? Tendría que hacer absorción vampírica, estaca de hielo, ¿no? Llamas, ¿no? ¿No? ¡Coño! ¡Oh! Que ya se quitó la trampa. Un momento, que me faltaban por coger cosas, ¿no? ¡No cogí los anillos! ¡Toltir! ¿No había más anillos, tío? O colgantes o de esto, tío. ¡Mira, mira, mira! Anillo encantado. Claro. Pero ahora ya no me sirve de nada. Bueno, desde luego nada de esto. Creo que los Zalmor intentan. Vale, vale, quieto, quieto, espérate. Ahora no me los marca, tío. Y me faltaba otro. No puedo dejar escapar ni una palabra. ¿Dónde era? He cogido tres cosas, ¿no? Supuestamente, ¿o cuánto? O dos. Será una chiquilla, gracias. A ver, un momento. Vale, cogí ese, ¿no? Si no me equivoco. No habrá más. Tiene que haber más, ¿eh? No, si por aquí ya no hay más. A ver, toma. Esto es lo que he encontrado. Comprendo. Probablemente ahora ya no importa. Vale, lo pondré vale. Con los demás objetos. Me parece que no necesito nada más de ti. Oye. ¿Ah? Qué mal me ha hablado este, ¿eh? Qué mal me ha hablado, tío. Venga, hay que continuar por aquí. Nos vamos a ir con el machete este. Espero que sepas lo que haces con ese fuego. Sería una... Aguarda y escucha bien. ¿Qué? Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse. Aún no se te ha juzgado, pues no tenías forma de saberlo.
¿Qué? Aunque se te juzgará por tus futuras acciones y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguardan. Te hacemos llegar esta advertencia porque la Orden Sigi cree en ti. Tú, y solo tú, tienes el potencial como para evitar el desastre. Cuídate bien y ten presente que la Orden está observando. Vale, que yo puedo evitar el desastre y que la Orden Sigi cree en mí, ¿no? O algo así. Juraría que he sentido algo extraño en ese momento. Sí, estaban paralizados. ¿Qué ha ocurrido? He visto un fantasma o aparición que me ha hablado. Me temo que yo no he visto nada. ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? Le decía algo sobre el peligro que se avecina y la Orden Sigic. Eso mismo. ¿Seguro que lo has entendido bien? Es muy extraño. ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido. Los Sigic no tienen conexión alguna con estas ruinas. Y hace mucho tiempo que nadie ha visto a uno. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro de estos ataúdes. Hola, profanador. Ahora, por favor, ten cuidado. ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? ¿Qué es la Orden Sigic? Era un grupo de magos con una historia que se remonta a antes de la fundación del Imperio. Muy poderoso y hermético. Nadie ha sabido de ellos en más de un siglo. Desaparecieron junto con su santuario en la isla de Arteon. No tengo ni idea de qué conexión pueden tener con este lugar. Joder, más de un siglo, ¿sabes? Y ahora de repente me aparece uno y me habla. Pues bien, ¿no? Vale, ¿por qué contacta conmigo? Este no lo va a saber. ¿Puedes enseñarme magia de alteración? No, ahora mismo. ¿Cómo que no? ¿Viste Seranilla? Quedó con el cuello retorcido. ¡Serana! ¡A la yugular! ¡Vamos, se cargan al abuelo! ¡Mira, el abuelo atrincherado, tío! ¡Azote, tío! ¡Vamos, dales ahí fuerte, al que sea! ¡Hay que se cargan al abuelo, tú! Se da la vuelta este, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí. Venga, venga. Míralo, el abuelo le está chuleando, tío. A Serana la puedes dejar perfectamente sola, que no te va a dar ningún problema. Que te has quedado ahí bugueado, abuelo. Míralo. ¿Y ahora qué? Para defenderte. Que me prepare para defenderme. Tú para salir de ahí, muchacho. A ver. Hostia, lo empotré más. ¡Hola! ¿Ahora cómo sales de ahí? ¡Ey! ¡Ahí! Ahí te quería ver. Ven. Sal, tira para acá. ¡Claro! Te desatasqué, ¿eh? Prepárate para defenderte. Mira que si se me queda ahí bugueado, puedo tirar contigo, ¿no? Ah, vale, correcto. Pusher anilla, F5. Ahí estamos. Esto es simplemente fascinante. ¡Pero tira para adelante! Porque no tenía el furro de ahora. Porque si no le pego, le tiro para adelante. Yelmo orco. Pobre orquete. Esto es simplemente fascinante. Pero tira para adelante, coño. Tengo que venir aquí a abrir yo. Venga. A mí no me han visto. Hostia, que salen más. Serana. Vamos. Venga. Al que sea, pero hay que reventar aquí cabezas. Vamos. Venga ahí. Vamos para adelante, tira. Mira que van todos a por el abuelo. Bucaque. Venga, criatura dragón. Oh, mira cómo me muevo. Mira. Hay veces que se pone de una manera extraña cuando muevo así. Dios. Ya están, Serana. Vale, esto.
Esto. Mira. Esto. Estos ataúdes. Y ya no hay más esto ahí, ¿no? Esto requiere un examen más minucioso. Me gustaría quedarme un tiempo para examinar esto. Sin embargo, tú deberías seguir adelante. Ve a ver si puedes dar con aquello que aparecía en esa visión tuya. ¿Y por qué? Si realmente es peligroso, ve con cuidado. Continúa. Estaré bien y te alcanzaré en unos minutos. Claro que vas a estar bien, normal. Te quedas aquí, cabrón, y me dejas a mí tirar para adelante. Bueno, gente, nos vamos a quedar aquí. Y en el siguiente capítulo continuamos. Mira, hay altura para allá arriba, ¿eh? Aunque se ve muy, muy, muy mal. Pero hay altura. Bueno, gente, espero que os haya gustado el capitulillo. Y nada, mira, mira todo el tip. Cómo mira el muerto ahí. A este no lo cogí, por cierto. Vale, pues correcto, gente. En el siguiente capítulo continuamos. Y nada más, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.